barrio en barrio y vamos a conocer Princi Jerez. Así que un día vas a acompañarme a conocer esta barriada. Alba nos ha invitado a entrar a su tienda Blue Art, que es una tienda de artesanía que se encuentra aquí en Princi Jerez. Sí, llevamos desde junio del 2022 abierto y la verdad que es súper bien. La mayoría de cosas, como estaba antes, son artesanales, la mayoría las hago yo, algunas me ayudan un poco. Hay que delegar, siempre hay que delegar un poco de trabajo, ¿no? Pero sí, cositas en resina, piedras naturales. Sí, poquito a poco voy abarcando dentro de lo que es el mundo de la artesanía, voy abarcando en más cosas. ¿Porque desde cuándo llevas interesada en este mundillo? Desde pequeña. ¿Sí? Siempre he visto a mi madre hacer cosas, en plan anillitos, pulseritas, y siempre me ponía, mamá, pues yo quiero aprender, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y al final, pues, después de pandemia y demás, vi por internet que la gente hacía cositas, llaveritos de letra, y dije, mamá, yo quiero aprender, y me dice, prueba. Prueba y en esto acaba la prueba. ¿Por qué no, no? Y mira, al final ha acabado en esta tienda tan bonita que vemos aquí en Princi Jerez. Sí, sí, al final, mira, la cosa ha salido bien. ¿Y te ha ido bien? Porque lleváis muy poquito abierto. Sí, todavía no hemos hecho el año lo hacemos creo que el 20 de junio de este año. Sí, sí, y bien, empecé, al poco de empezar, empecé con mercaditos artesanales, chiquititos. Vale. Sí. ¿Y por qué te decides abrir esta tienda y sobre todo en esta zona? Yo siempre había querido una tienda desde chica. Yo quiero tener una tienda y al final cogí y dije, vamos a intentarlo. Y la zona, pues yo de pequeña viví aquí. Yo cuando era pequeña, sí, hasta los 6 añitos, así, viví aquí, viví justo un poco más adelante. Y me gusta la zona. Entonces por eso decidí, dije, yo la tienda si la monto, tiene que ser en aquella zona. La gente aquí es increíble. Aquí, a mí me han acogido muy bien, la verdad, todos los vecinos siempre, oye, que si algún día te falta algo, aquí tienes el telefonillo, no sé qué, no sé cuánto. Aquí qué la... bien, eso es muy importante, la verdad, y más, sí, bueno, sí. Si acabas de abrir un negocio, que al fin y al cabo los comienzos siempre son complicados. Sí, qué sí, bien, pues me alegro un montón, la verdad, gracias. Porque al final, bueno, esa meta que tenías, pues se ha hecho realidad, ¿no? Sí. Y se ha convertido en esto. En esto, sí. Que ahora además nos vas a enseñar. ¿Nos sí. puedes enseñar un poquito? Sí, claro. ¿Vale? Mira, ¿por dónde empezamos? Por aquí. Fue lo que empecé haciendo, ¿no? Fue lo que más suele gustar más, ¿no? Son llaveros, son así detalles como más personales, ¿no? Al fin y al cabo, cuando vas a comprarle un regalo a alguien, siempre dice, oye, en vez de comprarle, no sé, una ropa o un algo, ¿por qué no algo más íntimo, algo más personal? Y dices tú, ostras, pues me he acordado que le gusta la playa, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, bueno, tiene su inicial. Es tan curradísimo, porque claro, a ver si lo puede acercar Jaime un poco. Y mira, es que dentro hay una playa con la arena, como también el relieve de las olas, ¿no? Y es que cada uno, mira, este por ejemplo con flores, con el osito. No sé, me parece increíble, este tiene como Mickey Mouse, ¿no? Sí. Claro, porque tiene la torre Eiffel también. Bueno, me parece... Tiene un detalle así diferente. ¿Esto cuánto tiempo tardas en hacerlo? Pues depende, porque por ejemplo estos sí que llevan más trabajo, porque cada capa de resina tarda casi 2 días en secar.
Entonces, aunque sea una simple gotita que dices tú, tengo que colocarla aquí, tienes que esperar el tiempo que seque y que no se mezcle cuando eches la siguiente capa. Y además que va a ser un regalo pues súper personalizado, porque lo vas a tener tú y exclusivo. Sí, sí, nunca van a salir dos iguales. Por mucho que tú digas, oye, pues quiero la misma letra, la misma forma, los mismos colores, nunca va a salir igual. Bueno. Por ejemplo, todos los pendientes, todo esto también está hecho a mano. Esto también, los LOL, las pirámides, esto que es para colgar los pendientes, las pulseras, anillos. Claro, que yo veo todo esto y yo digo, yo no... Eso es un soporte para el móvil. Y claro, y lleva el hueco para que... Yo creo que cualquier persona que entre aquí dice, ¿cómo la ha podido hacer Alba con sus propias manos, no? Cuando, no sé, este tipo de cosas que parece como que no sé, están tan perfectas que me parece... como imposible de que la hayas hecho aquí, además en tu taller, ¿no? Sí, aquí detrás, bueno, tengo dos talleres, uno en casa y otro aquí porque no doy abasto. Y sí, aquí tengo unos chiquititos donde voy haciendo más para aquí, ¿no? A lo mejor vienen, oye, mira, ¿ves? Pues, por ejemplo, esa taza. Uh-huh. Oye, pues yo quiero una taza, no sé qué, personalizada, que tenga un nombre o que tenga un dibujo, una frase. Vale, pues te la hago, ¿no? La puedo hacer casi en el momento, ¿no? A lo mejor una media hora, una hora de por medio, pero hay cosas que sí que podía haciendo aquí en el taller. Y Alba, por último preguntarte qué ha sido lo que más te ha costado hacer. Lo que más me ha costado hacer. Sí, porque estoy viendo todo esto y digo, bueno, cuéntame algo que tú digas, me a quitaba ver, el sueño. Por difícil no, pero por comerme la cabeza y decir lo saco o decir me siento orgullosa, creo que podría ser el tío vivo este. Bueno, este es precioso. ¿La luz se la pones tú y todo? Sí. Este fue... No puede ser más bonito. Este fue uno de los que yo dije, tengo que hacerlo. Y no es por complicado, es por el tiempo que lleva. Porque al fin y al cabo la resina la mayoría... Este puede tener casi una semana. Una semana casi, haciendo eso. Casi, claro, porque cada caballito va hecho en individual... luego lleva la primera capa que es para enganchar las luces y luego ya las capas que no puedes echarla toda porque cada va como por centímetro, entonces hay que ir haciendo por capa. Y claro, cada capa de esto y del tubito de en medio. Me quedo sin palabras porque es que le veo que tiene muchísimo trabajo detrás todo eso. Y que claro, a simple vista yo entro y digo, vale, quizá los llaveros, ¿no? O bueno, los colgantes también, que al fin y al cabo sí que es verdad que incluso de más peques te pones con un colgante, te lo pones tal, y dices, mira, pues tampoco es tan difícil, pero yo ya viendo eso. Eso sí, eso tiene horas de trabajo. Es más, no lo... hice una letra para de recuerdo de bebé y era una letra más o menos en este tamaño, con una base de luz de madera, de luz LED, que va enchufada a la pared igual. Y llevaba dentro los recuerdos, lo que es la etiqueta del tobillito de cuando nacen con los datos. Llevaba la pincita con el cordón umbilical, su primer pipo. Y llevaba también, yo ya le puse de decoración la tortuguita de Nemo, pececitos, burbujitas. Pero ¿y todo eso dentro? Dentro, de capa por capa. Por ejemplo, una primera capa sin más. Y en esa capa, una vez que estaba medio sequita, iba colocando las cosas. Y luego sí, capa a capa hasta el final. Qué guay, pero vaya talento que tienes, Alba. Gracias. Y bueno, desde aquí, pues yo os digo a todos los que nos estáis viendo desde casa que vengáis a esta tienda y que conozcáis pues el talento que tiene Alba y las manos que tiene Alba también. Porque es que lo hace todo ella, como hemos dicho. Y cuando queráis algo personalizado, exclusivo para vosotros, que no va a haber ningún otro igual, ya sabéis dónde venís, ¿no? Gracias. A Blue Art, ¿no? A Blue Art, aquí en Princi.
En la panadería de Princi Jerez y que estamos con Katy. Eso es. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás llevando la tarde? Pues bien, ¿no? Hemos visto que han entrado mucha gente, que se han llevado, ahora te preguntaré, porque se han llevado como 12 carmelitas, ¿no? Eso es. Es un dulce muy común que suelen entrar muchísima gente a esta hora para tomar su cafelito y se llevan su carmelita, tanto esta como la de la cubierta de chocolate, que ahora mismo no las tengo, pero las tengo que hacer. Y además hemos visto que, bueno, que la has tenido que reponer porque es que se había quedado literalmente la bandeja vacía. Así es, ya te digo que es un dulce que se suele llevar muchísimo porque es una bollería muy tiernecita, aparte tiene una crema espectacular. De hecho, estas carmelitas salen para muchísimos sitios, lo mismo se van para Sevilla, van para Palma, vienen, cargan y se las llevan. Vale, entonces, ¿solamente son las carmelitas o todos los dulces que tenéis aquí también van para otro sitio, como has explicado ahora mismo? Sí, aquí, por ejemplo, el que viene por sus carmelitas, pero pica su suso, pica su palmera, su todo en general. Se llevan su bandejita y se la llevan, que no es... ¿Y lo que más sale es eso o cualquier otro dulce que tú me digas? Mira, pues yo creo que aparte de las carmelitas, también salen pues las palmeras de chocolate, que están aquí muy ricas. Mira, sale muchísimo lo que son las carmelitas, las palmeras Kinder Bueno, que están muy buenas. Llevan una cubierta de chocolate y luego lleva la cremita de Kinder. Tenemos la otra que lleva la cremita de yema. Y aquí en general sale muchísimo, muchísimo pastelito. Y también tenéis pan, ¿no? Pan, pico, ¿lo hacéis aquí? El pan es elaborado por nosotros. Tenemos nuestro panadero que entra tempranísimo. Salen también, va haciendo todo su pan y nuestro pan es elaborado y está muy, muy bueno. Bueno, nada más hay que olerlo y que aparte de, bueno, de todas esas pasteles que tienes aquí, también el pan huele increíble. Sí, que es verdad que nada más que entra lo que es la puerta y ese olorcito de pan elaborado, recién elaborado, es muy bueno. Y además todo, a lo mejor te pasan y te dicen, uy, ¿a qué estáis haciendo? Lo mismo las almendras, ese olorcito. Cierto, porque vemos que aquí también tienes almendras, que no te había preguntado, pero ¿y por qué las tenéis? ¿Por algo en especial? No, esto es digamos una... A ver, ¿cómo te lo explico? Ha estado siempre. Esto es una... ¿Me saldrá la palabra? No me va a salir lo que quiero decir. Sí, como algo que tenéis aquí en especial que lleva mucho tiempo, ¿no? Exactamente, que todo el mundo que ya lleva su pan y a lo mejor como un pastelito te dice, pues hoy también unas almendritas. Y las almendritas fritas también son muy buenas, muy buenas. Uh-huh. Y además vemos que bueno, que también es bueno porque tienes las bandejas casi vacías, alguna de ellas, que eso significa que habéis vendido mucho. Sí, por ejemplo, yo están mis compañeras por la mañana, que el cierre es a las 3, yo me incorporo a las 4 y media, y la verdad ya pasa la gente para tomar su cafelito, y al pasar se llevan su pastelito. ¿Y cómo es tu día a día aquí, Katy? Esto es muy ameno, muy tranquilito, se trabaja muy bien, aquí somos toda una familia, y esto está chapó. Sí que me he podido dar cuenta de esa familiaridad que existe, incluso con algunos de ellos que nos han explicado que no son ni incluso de aquí, de Princi Jerez, sino que son de otras barriadas, pero que pasan por aquí. Hay muchísimas personas que vienen de fuera por su pan, por su pastel, por su carmelita, como has visto anteriormente, y como eso, pues muchísimas cosas. Y además no solamente vienen por ese pan y por esos pasteles, sino que también vienen pues por esa atención que tú le das, ¿verdad, Katy? Porque... para el cliente también. Por supuesto. Que él esté a gusto es nuestra, no te voy a decir obligación, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es sentirse, que ellos se sientan bien, es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues sí, pues muchísimas gracias, Katy, por gracias estas palabras. Y nada, que vengan aquí porque sobre todo se van a dar cuenta de la amabilidad de Katy y de los buenos pasteles que hay aquí.
Si alguna vez ahí tú te vas a caer, habla con los marineros, pregúntale si mi amor se fue con la ola del mar. Si alguna vez ahí tú te vas a caer, habla con los marineros, pregúntale si mi amor se fue con la ola del mar. Pregúntale si mi amor se fue. Arte Floral, aquí en Priscijeré, con Rocío, Rocío González. Bueno, ¿qué tal estás? Pues nada, muy bien. Aquí arreglando cosillas ya para la próxima temporada, que viene ahora Los Enamorados y esas cosillas. Sí, sí, sí. Ahora te preguntaré porque he visto varias cosas en el mostrador. Sí. Fechas en concreto, que también nos contarás. Sí. Y también te habíamos pillado que estabas haciendo un ramo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, ahora mismo estaba lo que limpiando un poco los verdes para ramos, claro. Preparando lo que es el eucalipto, que está ahora tan de moda. ¿Sí? Porque sí. Está de moda el eucalipto. Pues nada, ahora pues se lleva mucho el tema del eucalipto para decorar lo que es las casas, porque huele muy bien. Uh-huh. Y además oxigena el aire, limpia las impurezas, y quiera que no, pues los clientes vienen mucho por el tema del eucalipto. Sí. Pero es una nueva novedad entonces, ¿no? Sí, es novedoso porque, bueno, hace unos años eso no se veía en las casas y ahora pues todo el mundo tira por venir por el eucalipto, vamos, más que flores, ya incluso tiran más por el verde, pero todo por el tema de olor que tiene el eucalipto, la verdad. Sí. Bueno, sí, también tengo que decir que venimos de una panadería, pero aquí también huele muy bien, diferente, pero huele muy bien. ¿Y qué crees que es lo que le da ese olor a cuando tú entras aquí? Bueno, en general todo, porque tanto la flor fresca que huele, claro, las plantas tienen su olor peculiar, y ya también el tema de cosas preservadas, que también tienen, la verdad, un olor peculiar, como yo digo. El tema de preservado son olores peculiares, entonces es una mezcla de todo, ¿sabes? Y es lo que cuando entras aquí, pues huele un poco a naturaleza. No, y además, pues sí. ¿Qué color más bonito? Precioso. Además, turquesa. Preservado, sí. Uh-huh. Son preservados, son flores naturales, pero vienen con un producto especial que lo que hace es que dure, vamos, que perdure por mucho tiempo, y tienes natural en casa, pero ya no es la flor que se marchita en poco tiempo, sino que dura muchísimo más, dura años. Uh-huh. Y se utilizará mucho también, tanto para decoraciones como en casa, como para novias y ese tipo de cosas, para hacer ramos de novia. ¿Se llevan este color también las novias? Sí, muchísimo. Mete mucho el azul. Porque como que da suerte, ¿no? El tema de... ¿Da suerte? Sí, sí. Bueno, mira, pues... siempre un toque de azul en los ramos. Si alguien se va a casar, Rocío os acaba de dar una pista para que tengáis un poquito más de suerte, ¿no? Pues eso, exactamente. Siempre se mete un poquito de toque azul en los ramos. Y Rocío, ¿cuál es tu especialidad en tu sector de la floristería? Bueno, especialidad, yo es que hago un poco de todo, la verdad. Hago tanto ramos, lo que pasa que sí es verdad... que a mí me gusta mucho el tema de ramos al agua, que es lo que yo llevo un poco más novedoso aquí. ¿Eso qué significa? Pues mira, significa que hacemos un ramo de flores, ¿vale? Pero luego lo metemos aquí con una pequeña cantidad de agua, ¿vale? Y esto va empapelado para regalar, y es como un regalo más original, porque ya vas con el jarrón y todo incluido, no te tienes que ocupar en casa de buscar un jarrón ni de, claro, ¿sabes? Sino ya lo llevas todo incluido, y la verdad que es un regalo muy, muy original. Yo lo utilizo mucho para tema aniversario, o regalos de cumpleaños más especiales, pues se hace este tipo o de... O para San Valentín. Exacto, y para San Valentín pues con unas cunas rosas, esto queda precioso. Porque, Rocío, ¿qué es lo que tienes preparado para San Valentín? Pues bueno, muy romántico. Sí, muy original la rosa eterna. Aquí la vendemos mucho, la verdad que está muy original. Y ya pues nada, he hecho composiciones un poco más personalizadas, pues que también lleva la rosa preservada, pero le damos un toque con el cesto, con una muñequilla. Algunas le hemos metido corazones así rústicos, que también está muy de moda, colgante. Y nada, que tenga un poco de efecto de enamorado y sea algo más original y fuera de lo normal, que ya está un poquito harto de lo mismo. Hay mucha gente enamorada, Rocío. Hay mucha gente.
Pues mira, la verdad que yo aquí, este va a ser mi segundo año y el primero la verdad que fue estupendo. Yo la verdad que me quedé impactada, no esperaba tanto público para tan poco tiempo abierto que llevaba. Y no te esperabas tanto amor, ¿no? No, no me esperaba tanto amor, la verdad. Pero la verdad que sí, que fue fantástico, el año pasado fue fantástico, la verdad que sí, que ella lo vendía todo. Yo digo, ¿esto qué es? Era todo, lo llevaban todo. Y muy bien, la verdad que la época del año pasado, la temporada esta fue muy buena. A ver, esperemos que esto también se cumpla. También quería comentarte el tema de sí, que también hago tocados personalizados para temas de comuniones, bodas, ¿vale? Para que veas también que hago este tipo de trabajo. A ver, qué bonito. ¿Y cómo se pondría? Mira, este tipo de tocado, ¿vale? Pues claro, iba a decir tocado, pero claro, me parece también una diadema, ¿no? Es que lleva una forma original también. Tenemos este en forma pasada, colorines, un poco más de boda. Y este, vamos a ver, este va aplicado de esta forma. Ahora está muy de moda el tema tocado con el volumen detrás, ¿ves? Es así como quedaría, ¿ves? Es que está en plan prueba todavía, que tiene que venir la clienta a probarlo, pero bueno, para que veas un poco el efecto. Así que nada, pues hasta ahí te puedo decir un poco qué hacemos. Y bueno, ya las bodas, que también organizamos bodas y eventos. Y hacemos muchas cositas también de decoraciones para las bodas. Así que nada, plantas. Y nada, un poquito. Bueno, como se llama verdaderamente esta floristería, que se llama Arte Floral. Exactamente. Entonces, verdaderamente, pues bueno, es que Rocío tiene mucho arte para esto, para esta floristería. Y aparte le pone pues muchísima imaginación y sobre todo también tiene mucha suerte. Pues sí, la verdad que no me puedo quejar. Y nada, imaginación, pues sí, porque todo lo que tú ves aquí lo hago yo personalizado. No, no hay nada que yo haya comprado hecho, que todo lo hago yo. Así que nada, quien quiera, pues aquí estoy para lo que le haga aquí falta. Aquí está Rocío, porque te va a repartir suerte, seguro, con todo esto que hemos comentado. Y nada, y sobre todo, pues esa cosa que tiene ella, que os va a personalizar todo lo que queráis a vuestro gusto. Ahí está. Pues nada, que lo dicho. Gracias, Rocío. Aquí estamos, gracias a ti. Princijer es una barriada que se compone por muchos negocios, cada uno de ellos en los bajos de los bloques, y que además esto le da mucha vida y salud a esta barriada. Estamos un poquito ajetreados hasta la tarde, gracias a Dios estamos que no paramos. Sí, sí, nos esperábamos que la tarde estuviera, sí, eso por supuesto, vamos, sí, que nos bueno, falte tanto el trabajo, pero sí que es verdad que nos esperábamos pues que estuviera la cosa más parada al ser por la tarde, mes de enero y frío. Aquí seguimos, aquí seguimos, aquí viene la gente a calentarse con la comida, nunca mejor dicho. Hombre, así y tanto que además bueno, está muy bueno y huele muy bien aquí. Sí, también. huele, huele muy bien porque de hecho cocinamos. Hacemos cocina, hacemos mucho tipo de precocinado, las mantecas, los chicharrones que huelen muy bien, eso da un aroma bueno. También bueno. Sabemos que tenéis ganadería propia. Sí, claro. Llevamos desde 1978, ¿vale? Aquí, yo no tengo esa edad, pero bueno. ¿Ofreciendo calidad? Sí, por supuesto que sí. Nosotros criamos la ternera, criamos el cerdo ibérico y hacemos nuestros propios jamones con nuestro cerdo y bueno, nos dedicamos a todo eso. ¿Y por qué deciden venir aquí, a tu carnicería? Pues yo creo porque sobre todo la calidad que ofrecemos, no engañamos, como yo digo siempre, no engañamos, siempre intentamos dar un producto lo más selecto posible. Y el trato también, por supuesto, que es muy importante. Trato, yo creo que sí, yo lo intento que sea un buen trato, por lo menos de la gente, nos gusta ser simpáticos, llevarnos bien con la gente, y al 100%, yo lo digo siempre, al 100% de las personas no le puedes caer bien, porque es imposible, seríamos perfectos y perfectos ni nadie en la vida, pero bien, lo intentamos. Sí, vamos, y lo conseguís además. Sí, bueno, yo creo que sí, ya con los años que llevamos,
y seguimos en racha, pues nada, por algo será, ¿no? Sí, además es que vemos que también hay gente en la puerta, lo que pasa es que, sí, que se han esperado, han visto las cámaras y han dicho, bueno, vamos a esperar un poquito. Pero sí que, vamos, que la hora que es y que sigue entrando gente, sí, es muy buena señal. La verdad es que sí, que llevamos una rachita, parece que Navidad no se ha acabado, seguimos con el ritmo. Pues muy bien. Eso es buena señal. Y Miguel, mira, hemos visto por allí que has participado en varios eventos, ¿no? En concreto, sí, Feria Solidaria. También, como no tengo trabajo suficiente aquí, me dedico a cortar jamón por fuera. ¿Nos puedes acercar por allí para que también lo vean desde casa? He hecho varios cortes solidarios de jamón. Estuve uno en San Fernando, donde batimos un récord Guinness. Fuimos más de 220 cortadores de jamón. Cortamos 300 jamones ibéricos. Y después hemos hecho el primero aquí en Jerez, que a ver si sigue funcionando, en colaboración con los Reyes Magos. Para los Reyes Magos. Porque ¿cuál es el secreto para ser un buen cortador de jamón? Muy sencillo, cortar mucho. Cortar. Yo he cortado estas navidades, te puedo decir. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos? Unos 60 jamones he podido cortar estas navidades. Buah. Claro, a cuchillo, todo a cuchillo a mano. Uh-huh. Pero el secreto, como mejor se aprende a cortar jamón, es cortando. Claro, es que estamos aquí con un récord Guinness, ¿no? Bueno, sí, claro, estoy inscrito por los notarios del récord Guinness, claro que sí. ¿Y cómo te sientes? Uno de ellos. Bien, bien, aluciné. Aluciné, para mí fue un logro de lo más importante que tengo en la vida. Y además, pues bueno, que se encuentra aquí en Jerez y en la barriada de Printi. Sí, 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 claro, aquí estamos. En Printi Jerez, bloque 4, carnicería Manolo. Así que todo el que quiera venir, aquí estamos dispuestos a darlo todo. A lo mejor hasta se echa una foto contigo. Bueno, ya la tengo con Messi, ¿eh? Bueno, para la van a tener contigo. Bueno, también la verdad. Gente de Jerez va a querer una foto contigo. Ya la tengo con Messi, lo tengo con Márquez. O sea que el mundo de Japón me está acercando un poco a los famosos. Bueno, y además que es que, bueno, te vemos que tienes detrás la paleta, ¿no? Entonces sí, seguirás cortando a lo largo del día, ¿no? No paro, tengo paletas ahí para cortar, tengo mucho jamón para cortar. Pues nada, y también desde casa decirle a todo el que quiera también, a un cortado de jamón, pues que te llamen a ti, ¿no? Claro que sí, que pueden venir aquí a pedir información, lo que quieran, que aquí estamos, para lo que haga falta. Pues nada, ¿vale? Ya sabéis dónde se encuentra, porque la ha dicho Miguel antes. Y que os invitamos aquí a venir, ¿no? Por supuesto que sí, cuando quieran. Aquí y a echarse esa fotito. Os esperamos. Sí, claro, gratis, por lo pronto gratis, ¿eh? Ya después ya veremos. Gracias. ¿Vale? Vengo aquí desde hace 3 años en marzo. Uh-huh. Y vengo de fuera, vengo de Barcelona. Y me he venido a vivir aquí sola. Y desde que he venido soy la mujer más feliz del mundo. ¿Sí? Se vive bien, la gente es entrañable, cariñosa. Lo poco que tienen te lo dan. Es agradecida y estoy muy feliz de haber venido aquí. Ay, pues yo me alegro un montón. Contenta y la mujer más feliz del mundo, de verdad. Y piensa que aquí no tengo a nadie y ahora tengo un esguince que he ido al ambulatorio, me han mandado una rehabilitación. Y sin embargo, las amigas, las compañeras, las vecinas, todo el barrio es súper amable. Si necesitas algo, te lo traemos. El lunes fue mi cumpleaños, me hicieron una tarta. Me trajeron a casa flores, bueno, un detallazo. O sea que estoy muy contenta de haberme venido a Jerez. Y no me lo esperaba, pero la verdad es que vale la pena venir aquí a esta ciudad tan preciosa y tan amigable y tan señorial, que también lo es. O sea que muy bonita. Y mira que vengo de Barcelona y Barcelona es preciosa, pero no es lo mismo. Y te has sentido muy, muy acogida. Muy acogida, sí, 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 sobre todo eso. Pues no te imaginas cuánto me alegro yo de que tú me estés diciendo esto. Pues sí, y además este barrio es especialmente importante porque tiene de todo. Yo si no quisiera no me movería de aquí. Tengo farmacia, carnicería, pescadería, fruterías, panaderías, mercería, ferretería. Tengo de todo, tengo la caixa aquí al lado y yo decía, no tengo floristería, que a mí me gustan mucho las flores y hace poquito que han abierto la floristería, o sea que ahora ya tengo de todo. Está el estanco, está la papelería, que son súper amables todas las chicas y encantadores, y la verdad es que no necesito nada más. La peluquería la tengo ahí en la calle Saharaui, que está al lado. Aquí tenemos para hacernos las uñas las chicas, o sea que tenemos de todo en esta pequeña urbanización, que de verdad que es muy... En esta pequeña casa, ¿no? Sí, es como si tuvieras de todo, no necesitas moverte, y eso es muy importante, porque si te vas haciendo mayor
Y ya el desplazamiento, yo tengo 71 años, entonces con 71 años, pues desplazarte para ir para abajo sin coche también es un poco de problema. Pero también hay dos autobuses aquí al lado, aquí tenemos otro al del 10 que va al hospital. Es decir, está muy bien comunicado, a 10 minutos está la estación de tren, o sea que lo tengo todo. No me puedo quejar, la verdad es que si me quejaría sería de vicio. Bueno, que ¿por qué te vienes aquí a vivir a Jerez, no? Vine hace 10 años y tenía una amiga del Deutsche Bahn de Barcelona y venimos aquí 2 años seguidos. Uno en Chiclana de la Frontera, Santipetri, que es un sitio maravilloso. Me emocioné al verlo, todo tan natural y tan bonito. Y luego el año siguiente a... esto de los atunes. Zara de los atunes. ¿Cómo no? Si es que voy a dar una pichilla, pero es mi sitio favorito. Pues sí, es precioso. Entonces, esos 2 años que vine aquí, 2 semanas, pues fueron de decir, me enamoré de Jerez, me enamoré de su... de todo Cádiz, de sus playitas y del ambiente, de la gente. Y ya dije, yo me tengo que venir para aquí. Y en cuanto pude, me vine. Lo que pasa es que vine con el COVID. Claro, hace 3 años vine el 14, vine el 11 y el 14. Te llevarías una impresión regular, ¿no? Claro, porque estuve encerrada, porque no veía a nadie, porque no conocía a nadie. Y todo eso me produjo un poco de estrés a ver qué pasaría. Pero una vez que ya todo empezó a estabilizarse y tal, la vida continúa y esto es maravilloso. Y bueno, o sea, si me pudieras decir, ¿sí? Ya para finalizar, si me pudieras decir una sola cosa que tú me digas, me encanta de aquí de Jerez. La gente. La gente. La amabilidad, la simpatía, la alegría. Eso no tienen ni los catalanes ni los castellanos. Ninguno de los dos. Los castellanos son muy cerrados, muy secos y un poco antipáticos. Y los catalanes son cerrados, pero porque viven al día y no paran y están estresados porque tienes que ir para aquí y para allá, corriendo para arriba y para abajo. Y no te da la vida para más. Porque yo he vivido 50 años en Barcelona y mi vida ha sido un estrés. Y ahora estoy jubilada y creo que ¿y estás feliz? Es el mejor sitio en que me podía haber venido a vivir. Pues o sea, nada, yo espero que sigas estando aquí muy feliz en Jerez. Y que, por supuesto, sigas conociéndolo, porque yo creo que todavía me queda, todavía ¿eh? Te queda. Claro, sí. Es que hace poquito que estoy, o sea que me queda mucho por ver. Pero todo hasta ahora fenomenal. Pues a disfrutarlo, Nati. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué decides venirte aquí a vivir? Pues es una zona que tenía muchas posibilidades, de muchos locales, tenemos comercio de todo, papelería, estancos, si habéis dado una vueltecita, sí, de todo. Es como una pequeña ciudad, tenía de todo. Después también tenemos el Club Nazarés muy cerquita, que como esta barriada no cuenta de piscina, dijimos, bueno, pues en un futuro, cuando tengamos niños, pues tenemos el Club Nazarés muy cerquita. Porque te vienes muy joven. Bueno, eres muy joven, pero te vienes muy joven. Ya no soy tan joven, pero sí, sí. Me vine jovencita, compramos el piso en el 2004 mientras los arreglamos un poquito, porque es verdad que la barriada tiene sus añitos. Pero le dimos un buen arreglito al piso y desde el 2006, fíjate, estamos en el 2023. ¿Y contenta con la decisión a día de hoy? Muy contenta. Es verdad que, bueno, es un pisito con sus limitaciones, pero sí que estoy muy contenta porque lo tiene todo muy cerca. El cole también. Los institutos, cuando los niños vayan al instituto, está también muy cerquita. ¿Y la uni? Verdad, si van a la uni, ¿la tienen prácticamente enfrente? Venga, a ver si suerte. Todavía les queda, pero vamos, es verdad que es una barriada con muchas posibilidades. Está pues todo nada, a mano. Pues muchísimas gracias por tus palabras acerca de Princi Jerez. Y nada, que vengan la gente aquí a pasearse, ¿no? Y claro, también a comprar, ¿no? Esto por las mañanas, ahora por la tarde está un poquito más tranquilo porque ya hace frío. Ya hace frío, ¿eh? Sí, sí. Pero esto por las mañanas, te tienes que dar una vueltecita por aquí por la mañana porque no te vas a aburrir.
invitado a entrar en el bar-restaurante Raúl y estamos con Ezequiel. Buenas. Que además te hemos pillado en un día muy ajetreado, pero no es solamente hoy, sino que esto es así todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Y por qué tiene tantísima fama este bar y está tan lleno a la hora que es? La fama que tiene se debe a gente que viene habitualmente aquí, que prueba nuestras comidas caseras. Fuera parte tenemos habitualmente, ya llevamos una época que no lo tenemos, ¿no? De martes a viernes tenemos buñuelos también. Pero sobre todo se debe a las comidas caseras que preparamos aquí, que no hay nada que sea, sino todo es casero, todo es a mano. O sea, todos son las típicas comidas de antes, lo tradicional. Sí. Tenemos desde pescado del bueno, que tenemos lenguado, dorada, lubina, eso se sirve a la plancha. También tenemos ventresca de atún, tenemos carne como de cordero, tenemos chuletón de ternera también, tenemos también la parte de caseras como croquetas caseras, pavía, albóndiga. Y sale todo, ¿no? Porque todo lo que me están mencionando está rico. Sí. O sea que entiendo que de todo lo que me dices, ¿sale todo o hay algo en especial que tú digas es lo que más pide la gente? Lo que más la pide la gente aquí, y sobre todo incluso la paella que se sirve por menú, creo que se pedía. Aquí tenemos reserva que, por ejemplo, el sábado que viene tenemos de 60 personas, por ejemplo. Y sobre todo lo que más triunfa por las mañanas, por decirlo así, en los desayunos son el jamón de aquí. Bueno, el jamón que lo vemos ahí, colgado de las paletas. Sí. Tenemos ahí el legado de que viene un jamoncito muy bueno que viene de Huelva, ¿vale? Y otro más que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero vamos, que se sirve sobre todo jamón de yo, pavo. También tenemos la manteca que hace nuestro cocinero, la manteca blanca. La hace a mano. La hace a mano, exacto. Todo lo que tenemos a mano, prácticamente. Muy pocos productos son que lo compremos a otros distribuidores. También. Fuera parte del café, que el café de aquí está muy bueno. Está espectacular, ¿no? Porque sí. Es verdad que cuando hemos entrado, que entramos un poquito antes de donde nos encontramos ahora mismo, y es que estaba todo el mundo con su café y digo, bueno, aquí pondrán churro, pondrán algo, porque es que no era normal la cantidad de gente que había aquí. Eso es por el café que nosotros servimos, nuestro proveedor que es Catunambú nos trae kilos y kilos de café. Nosotros podemos llegar a gastar en el día 10 kilos de café, tranquilamente. Oh. Bueno, y Ezequiel, sabemos que este bar lleva muchísimo tiempo abierto y que aparte se ha reformado, ¿no? Porque entiendo que antes era más pequeño y se fue agrandando, sí, conforme han pasado los años. Sí, antes la barra, tengo yo entendido, porque yo llevo aquí poco tiempo en realidad, tengo entendido que esta barra estaba allí. Entonces esto se amplió más. El comedor, por ejemplo, puede albergar tranquilamente 30, 40 personas. Incluso se ha llegado a cerrar por comuniones o por bodas. Claro, para grandes eventos, ¿no? Para grandes eventos se ha llegado a cerrar el comedor porque se llena por completo. Entonces ya no se puede coger más a nadie dentro. No se puede llevar más clientes. Entonces los que no se puedan coger, pues se atienden en la terraza, se atienden aquí en el comedor. No, por sitio. No preocuparse, que por sitio, hay, es muy grande esto. Además, la ampliación se debe también a que podemos ampliar más la terraza de punta a punta. Caben cerca de 30 o 40 mesas afuera. Solamente la terraza. Solamente la terraza, pero que han llegado en otras épocas, ha llegado a ver muchas mesas más. Muchas más. Por lo que a mí me han comentado. Yo. Porque, claro, hay que comentar que este bar-restaurante Raúl lleva aquí como unos 38 años, ¿no? Más o menos, sí, podría decir que un poco más. No sé exactamente cuántos años lleva, pero sí, lleva muchos años abierto y sobre todo se debe eso a la buena clientela, buen rollo, que esto es como más un bar familiar, por decirlo así, donde es un punto de encuentro donde la gente se reúne, empiezan a hablar, empiezan a relajarse, después de los estrés diarios, por decirlo así. Pues nada, pues entonces hay que venir aquí, ¿no, Ezequiel? Claro. Yo es que me quedaba aquí. Hay que venir aquí para disfrutar, para poder también relajarse, echar un momento de convivencia, de charla y de tranquilidad. Pues sí, yo es que, como te decía, me quedaba aquí merendando algo con vosotros, pero tenemos que seguir. Claro. Pero vamos, que me está entrando muchísimas ganas, voy a tener que ir ya. Muy bien. Pues cuando queráis, nada, podéis volver de nuevo. Volveremos, seguro. Gracias. Vale, a ti. Thank you.
vuelve a caer la noche aquí en Princi Jerez. Hemos conocido a lo largo de la tarde la barriada, y es una barriada que, como muchos vecinos han dicho, es una pequeña ciudad. Aparte de esa pequeña ciudad, también una de las vecinas nos comentaba que es una familia. Así que nada, yo espero que os haya gustado, que os haya llegado esa cercanía y esa esencia de este barrio de Princi Jerez. Y muchísimas gracias por vernos un día más desde casa, y nos vemos en el siguiente programa.